Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a tvtiempo.cl. El domingo estuvo con sol gran parte de la zona central, 20 grados en Santiago y precipitación entre Biobío y Aysén. Este lunes se nubla el centro del país, bajarán las temperaturas máximas y además se esperan precipitaciones entre O'Higgins y la región de los lagos. Revisemos el detalle. De nublado despejada la costa de Arica, nublada estará la costa de Tarapacá y Antofagasta con la posibilidad de lloviznas matinales. De cubierto soleado en Atacama, en Coquimbo, de nublado a nubosidad parcial. Y nublada estará la región de Valparaíso. Por la tarde se despeja la costa, podrían caer chubascos aislados en precordillera. La región de O'Higgins amanece cubierta, durante la mañana quiebra la nube en la costa, pero se mantiene en la precordillera, podrían caer precipitaciones y chubascos ocasionales en el sur y la precordillera del Maule. En Ñuble, Biobío de Araucanía, se anuncia lluvia con probables tormentas, precipitaciones y también probables tormentas eléctricas en los ríos. Para los lagos se esperan chubascos. Por la tarde quiebra las nubes en el sur de la región. Y de nublado parcial estará Aysén. La región de Magallanes está entre nubes y sol. Los pronósticos insulares. Archipiélago de Juan Fernández con cielo parcial, lluvia para Rapa Nui, mientras que en la península antártica se esperan nevadas. Santiago amanece nublado, con probable llovizna. La mínima estará entre los 7 y los 8 grados. Por la tarde se mantendrá cubierto. Podrían caer precipitaciones débiles, pero en la precordillera bajan las temperaturas máximas. Los próximos 3 días, en el norte, de nublado parcial en la costa, escasas nubes en los valles. En el centro, en Marte, nubes y algunos chubascos aislados. El miércoles se despeja y el jueves tendremos cielo parcial. En el sur, el martes, precipitaciones en Magallanes. El miércoles y jueves quiebran las nubes, pero se esperan chubascos en Aysén. Hasta aquí en Informe en TV Tiempo. Recordamos que Mea Culpa está a regreso pronto en TVN. Muy buenas noches.